El gobernador electo de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, afirmó que se cuenta con manifiesto de impacto ambiental y permisos de uso de suelo en el terreno donde se construirá la refinería en Dos Bocas, Paraíso. Entrevistado en un programa de radio local, afirmó que las 366 hectáreas que se han limpiado son propiedad de Petróleos Mexicanos, Pemex, desde que se inició el proyecto de Dos Bocas, y es un área planeada para crecimiento tal como ha ocurrido con otras superficies donde se desarrolló el parque industrial y zona portuaria. Hace dos meses, mencionó, el Ayuntamiento de Paraíso dio permiso para desmontar un área donde no hay manglares, pues la zona reserva de 62 hectáreas se encuentra aledaña a tanques de almacenamiento y lo divide el río Seco, donde se forma un tapón natural que impide el paso de aguas negras hacia la laguna Mecoacán. A la par de la refinería, continuó, existe el proyecto de construir una planta de tratamiento de aguas negras y rehabilitar una ya existente con la finalidad de evitar que las aguas negras se vierten al río Seco y hacia la laguna. Afirmó que no existe daño ecológico, y se ha protegido fauna y especies de ceiba, pues la refinería contempla reforestar la zona y rescatar los bancos ostrícolas, así como declarar la zona de la isla como área de reserva. Los trabajos, refirió López Hernández, han consistido en limpieza del terreno para un posterior relleno y compactación, así como la construcción de una barda perimetral. Por ello, mencionó, se espera que los primeros días de diciembre, ya como presidente, Andrés Manuel López Obrador llegue a poner en marcha las obras de la refinería, si es aprobada en la consulta nacional del 24 y 25 de noviembre. Además, se construirá el libramiento de Paraíso, plantas de tratamiento, potabilizadoras de agua, ampliación de carreteras y de la red eléctrica. Es un boom para Paraíso que esperamos se aproveche, puntualizó. Sociedad 3 lesionados tras explosión en refinería de Salina Cruz. Finanzas COFECE contra adjudicaciones directas en Tabasco,